Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo con una labor de más de 25 años, operando ya más de 7 años con Access, entrando todo en este campo del tratamiento de lo que es la programación con relación a Visual Basic, enfocándolo con el Access, les da la bienvenida. En este video que empezaré a desarrollar, emitir, conducir y locucionar, trataré varios temas y todos hacen parte de la construcción de la maqueta. Esta es la entrega número 8 y este video se titula BED Project número 17. Bien, en el anterior video se abordó el tema relacionado con el manejo del error, algo bastante interesante que se trajo al escenario porque muchas personas no tenían idea cómo se maneja, cómo se concibe tenerlo controlado para cuando surgen esos problemas en que se presentan algunas circunstancias de ese tipo. Y la persona como tal no tiene idea qué está sucediendo. Por lo menos el error le ayuda a entender, comprender un poco mejor lo que allí está pasando. Bueno, entonces vamos por tema. Vamos a entrar en nuestra base de datos relacional BED Project, que está siendo parte de este proyecto veterinario, ciclo formativo de Microsoft Access 2013 en la línea avanzada que se sigue este año 2018 y que tiene como finalidad impartir una cantidad de ilustraciones para poderlo levantar correctamente y dar final feliz a este ciclo en el término de un semestre, cuyo tiempo de terminación es el 30 de junio del 2018 y que de ahí se van a certificar cualquier cantidad de personas que estén terminando conmigo. Bien, teníamos una tarea que era buscar todas las razas y para eso pudimos conocer un pequeño procedimiento que se trabaja a través del código que tiene que ver con ACMD Copy, pero antes de eso hay que hacer la selección del registro y así de esta manera llevarlo al escenario de la internet y allí buscar respectivamente la imagen para poderla acoplar cuando se adjunta el dato en ese registro. Bueno, la tarea que viene a continuación acá para trabajar en BED Project es armar los escenarios, que en este caso son los menús por donde nosotros vamos a empezar a incorporar la información. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer nosotros acá en BED Project es lo siguiente. Nosotros tenemos dos caminos para poder proceder a crear los formularios que corresponden a la navegación de los menús. Puede ser que nos llenemos de formularios como nos llenemos de tablas y de formularios. En un anterior proyecto que yo trabajé, que era el proyecto de la inmobiliaria, se generaron muchas tablas, cada una propiciando temas de la lista del menú de cada módulo, y también asimismo se manejaron formularios. Obviamente esto se extendió más. Aquí en esta ocasión vamos a hacerlo de una manera un poco diferente. Vamos a trabajar los formularios y dentro del formulario montamos el control cuadro lista y lo definimos desde la tabla origen de fila como una lista de valores. Y en el origen de la fila le montamos los respectivos valores a través del editor de valores de esta lista de valores que se genera desde el cuadro de lista para que cuando esté cargando eso sea lo que podamos ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí?
Vamos a construir un formulario básico, que tendrá esta información, ¿sí? Y después, este formulario básico, lo único que vamos a hacer es copiarlo, dándole respectivamente los nombres de los correspondientes módulos. Entonces, vamos a empezar así. Bueno, lo primero, vamos a crear un formulario en blanco. Entonces, en este formulario en blanco, al formulario en blanco le vamos a dar un tamaño, ¿sí? Vamos a ir a la vista del diseño, vamos a guardar el formulario, vamos a decirle aquí guardar. Entonces, ¿qué nombre le vamos a colocar a este formulario que va siempre a cargarse con el menú del respectivo módulo en tratamiento que estemos usando? Vamos a ponerle FM menú, FM menú. Y bueno, después de FM menú vendrían simplemente los términos que corresponden a los módulos. Entonces, FM menú usuario, ¿sí? Usuarios, ese sería uno. Entonces, este primer formulario que está acá, pues vamos a de una vez definirle aspectos importantes, como entre ellos son el tamaño, 2. Si le queremos colocar una imagen, le colocamos una imagen. Si no le queremos colocar la imagen, entonces simplemente buscamos los colores que oficialmente estamos tratando en este proyecto. Tenemos oficialmente 2 colores, uno que es el verde manzana y el color naranja. Son los 2 colores que están aquí fomentando su proceso. Entonces, en función de esos 2 colores, vamos a trabajar. Tenemos lo siguiente, si nosotros colocamos un fondo a nuestro formulario, como es la imagen, se ve muy bonito, pero se incrementa el tamaño. Queremos buscar que esa parte quede un poco más mínima, entonces para que eso quede mínimo, simplemente vamos a ponerle a nuestro formulario respectivamente los colores, como decía, el verde manzana y el naranja. Entonces podemos variar, unos pueden ser de color fondo naranja con sus campos color verde manzana, y otros pueden ser lo contrario, lo que es el fondo verde manzana y los controles color naranja. O sea, tenemos esa particularidad de poder ser diversificadores para poder mezclar los colores de una manera que siempre sea altamente llamativo y, más que llamativo, funcional. Funcional. Bueno, entonces vamos así. Entonces, lo primero, vamos entonces aquí a establecer un título para nuestro formulario. Entonces, por el diseño, nos vamos para el título, ahí se quedó. Y por otro lado, entonces vamos a ponerle también que nuestro formulario como tal acaba de llegar a él el encabezado de formulario, y adicionalmente acaba de llegar el pie del formulario. Entonces, como tiene el pie del formulario, vamos a establecer la definición de un dato que ya tiene nombre, ¿sí? Si echamos nosotros una mirada acá en el panel de navegación, vamos a revisar por acá, en MOL, Public, B y C, ahí, hacemos un clic derecho y le damos vista diseño, revisamos un momentico ese módulo, qué es lo que tenemos dentro de él. Tenemos que el primer elemento, que es una constante, que se llama apellido, tiene la palabra Sandra Yaya. Entonces, ¿qué tal si nosotros acá simplemente, en vez de la palabra Sandra Yaya, vamos a decirle que esta aplicación fue desarrollada por, ¿no es cierto? Podemos decir eso, ¿no? Entonces, acá, en vez de Sandra Yaya, le vamos a decir, entonces, desarrollado por, y bueno, ahí le ponemos el nombre que queramos, por InfoYayate, por Sandra Yaya, por Carlos Augusto, por Néstor, por Eduardo, por Hernán, por el nombre que sea. O sea, aquí básicamente lo que vamos a hacer es escribir el nombre de la persona que lo hizo, ¿no es cierto? Como dándole
autonomía, como dándole, como diciéndole autoría, ¿no? Esa es la palabra más exactamente, dándole un autor al que hizo esta aplicación. Entonces, desarrollado por, bueno, yo aquí voy a ponerle Sandra Yaya, pero ustedes allá pónganle lo que deseen, ¿listo? Yo le voy a poner aquí por ingeniera, ¿sí? Por ingeniera o por la ingeniera Sandra L. Yaya, ¿sí? W punto, no más. Entonces, así va a quedar eso estipulado. Ahora bien, yo guardo acá, ¿sí? Guardo aquí. Ah, bueno, otra cosa podría ser aquí que podríamos poner, por ejemplo, versión 2018.1. Versión 2018.1. Punto 1, punto 01, puede ser, ¿no? Punto 1, punto 01. Listo, no más. Con eso así ya sabemos que eso es lo que va a quedar. Bueno, cuando ya tenemos eso así, entonces resulta que nosotros acá, en este pequeño formulario, vamos a colocar un AB aquí, en este punto, un AB. Ahí lo tenemos. Entonces, este AB, aquí dice texto 2, se lo retiramos acá y simplemente acá esto lo vamos a alargar un poquito más porque pues siempre la información que tiene adentro es un poquito larga, pero lo vamos a dejar chico, no lo vamos a dejar tampoco tan grande. Vamos a dejarlo de 9 puntos, lo vamos a centrar, le vamos a poner el color negro ahí. Y negrita y listo. Y no más ahí el color. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dejarle a esto el color. Entonces, como tal, aquí nosotros tenemos para jugar. Colores, para manejar. Vamos a manejar que este es un color verde. Entonces, en el formato, para el encabezado del formulario, vamos a ponerle un color naranja. Entonces, buscamos un color naranja que podría ser este que tenemos acá. Y para este, que es el detalle, le pondríamos el color verde manzana. Y para el pie del formulario, volvemos y le ponemos el color naranja. Como ya lo tenemos aquí activado, entonces listo, hay que. Ah, pero espérate. Control Z. Es aquí al formulario como tal. Al pie del formulario. Listo. Ok. Bueno, una vez que tenemos eso, entonces, aquí, pues es obvio que aquí vamos a estipular el título. El título de nuestro formulario como tal. Entonces, como tiene un diseño, le retiramos el diseño, ¿no? Y acá simplemente lo centramos, lo vamos a establecer en color negro y lo resaltamos. Y le vamos a escribir acá simplemente menú. Menú. No le vamos a poner. Por ejemplo, bueno, podríamos decirle así, menú usuarios, vamos a ponerle un menú usuarios, ¿listo? Pero eso obviamente va a cambiar porque ya entonces el próximo será menú, entonces en este caso, aquí vamos a cuadrarlo de tal manera que nos quede más centradito, por ejemplo, aquí, ahí. Listo, esto de acá lo cerramos un poquito más. Bueno, entonces ya está nuestro formulario. ¿Cuáles son las medidas de nuestro formulario? A nivel horizontal va de 1 hasta 12. De 1 hasta 12, aquí está, ¿sí? Todo esto hasta ahí, de 1 hasta 12. A lo ancho, a lo alto, va hasta 10, pero obviamente va a quedar más reducido. El pie del formulario va a quedar de 1 casi hasta 1.5, o sea, este es el tamaño original de nuestros formularios. Pero, ¿qué otra cosa más va a tener nuestros formularios como tal? Bueno, este formulario, empezando, tocamos acá el botoncito de formulario, ¿sí? Ahí, esta selección es el formulario como tal. Nos vamos al diseño, nos vamos a la hoja de propiedades y nos vamos a meter en formato. Entonces, allá en formato rápidamente nosotros lo que hacemos es configurar. Entonces, aquí en el título, entonces el primer módulo que vamos a trabajar es el módulo usuarios. ¿Listo? Módulo usuarios. La próxima va a ser módulo procesos, pero ese ya lo tenemos. Entonces, el próximo va a ser módulo personas, módulo mascotas, módulo servicios, módulo productos, módulo clínica, módulo laboratorio, módulo. En este caso sería el de los eventos y el módulo de patrocinio y punto. Bueno, entonces todos estos formularios van a tener algo especial, no van a tener imagen, ¿no? Para que sea mucho más rápido.
Lo siguiente es que este formulario va a ir centrado. Entonces, aquí cuando llegamos a centrado automático, entonces aquí le escribimos el término sí. Ahí está. Listo, ya, ya quedó. Ajuste de tamaño automático, dejámoslo en sí. Ajustar la pantalla, sí. Estilo de los bordes, lo dejamos tal como está. Selectores de registro, le ponemos no. O sea, la letra N. Botones de registro, le ponemos no. ¿Listo? Título de navegación, no le ponemos nada. Separadores de registro, tampoco. Barra de desplazamiento, tampoco. Le vamos a poner la N para que salga ninguna. Cuadro de control, vamos a decirle que sí. Que haya un cuadro de control, o sea, que dispare tres botoncitos a la derecha que digan cerrar, minimizar, maximizar. Bueno, y el botón de cerrar lo dejamos también que sí, o sea, para poder cerrar desde ahí. Esto es evitando poner botones de cerrar formulario, ¿sí? Entonces, ahí está. Vamos a hablar, botones de minimizar y maximizar habilitados, le vamos a decir que ninguno. Y punto. Y que es movible. Vamos a decirle que movible, que ahí dice actualmente dice no, dejémoslo así como está en no. Vamos a pararnos en el término de la ficha otras y ahí donde dice emergente, entonces hacemos esto. Estando en emergente, usted le dice al y flecha abajo y ahí usted señala el sí y le da un enter. Modal, el modal, mucha atención. Si yo le pongo un sí al modal, nunca salgo de ahí. A no ser que le diga clic derecho y le diga cerrar. Pero mientras el modal está activado en sí, yo no puedo remitirme en ningún momento al panel de navegación. Tengo que obligatoriamente cerrar la ventana para poderme meter en el panel de navegación. De usted está tomar la decisión si lo quiere montar en sí o lo quiere montar en no. Yo por ahora lo diría que no. Pero si usted lo quiere hacer en sí, pues no hay ningún problema. Hágale que. Hay un cliente en el sí, pero ya sabe, tiene registrado que la función que va a suceder cuando se cargue este formulario es que por el hecho de estar en modal en respuesta sí, implica que usted no puede remitirse al panel de navegación en ningún momento. Es decir, usted estará siempre ahí como si estuviera en un bucle. Mientras usted está ahí, no puede parar para el otro lado. Y si eso es lo que usted quiere, que así sea, pues póngale modal. En respuesta igual a sí. Lo contrario, déjalo en respuesta igual a no. Listo, no más. Entonces, ahí va esa primera parte. Bueno, entonces ya está esta ventana configurada con esos parámetros. Ahora bien, entonces, los elementos que son, digamos, hablemos de menú usuarios. Menú usuarios, por ejemplo, sería interesante cuando yo tomara menú usuarios pudiera tener algo para decir, dar de alta, dar alta, consultar, modificar, dar baja, listar y no más. Si esas son las expresiones que yo voy a utilizar y para ese mismo evento las utilizaría para las personas y para ese mismo evento las utilizara para mascotas, y para ese mismo evento, para servicios, y para ese mismo evento, para productos, y para ese mismo evento, la clínica, y para ese mismo evento, laboratorio, y para ese mismo evento, eventos, y para ese mismo evento, patrocinio, pues todo sería así. Pero hay algunos que van obviamente a variar. Pero la ventaja que yo tengo es que yo aquí puedo jugar a tener una lista, un cuadro lista con esas instrucciones y adicionalmente cosas nuevas que necesitara, como lo hicimos en el proyecto de la inmobiliaria. El que lo pudo ver, pudo apreciar que se puede hacer así. Es decir, yo puedo jugar en todos los planos, puedo tener cuadro lista, como también puedo tener botones. Eso está a la par y a la creatividad que la persona le infunda a este trabajo. Todo va en función a la creatividad, como usted lo quiera manejar. Usted es completamente libre como lo quiera trazar. Por eso se llama construcción de la maqueta, porque aquí estamos buscando es que conozcamos diferentes alternativas que podemos sugerir para que usted construya el menú y le quede perfecto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este menú así como está, yo voy a en este instante a proceder a trabajar en primera instancia, el cuadro lista. Entonces, para el cuadro lista, voy aquí a crear a través de
herramientas de diseño de formulario, pestaña diseño y panel controles, abro y elijo el cuadro lista y lo establezco aquí porque este va a ser mi menú. Entonces lo voy a poner un poquito grande, voy a ponerlo en esta dimensión así, ¿no? Ahí y bajo. Y creo que esto es lo que tendría yo pues para trabajarlo a nivel de pantalla, sería así, no tendría más ahí. Una vez que lo tengo, entonces, seguidamente, como lo que yo voy a hacer es trabajar valores, entonces yo diría, escribo los valores, ¿no? Ahí está, escribo los valores. Entonces le digo siguiente, entonces, él me va a llevar inmediatamente y me va a decir, ¿cuáles son los valores que usted quiere anotar? Entonces yo le diría, bueno, los valores que yo quiero anotar, entonces los voy a estipular acá en esta columna 1, en mayúscula fija todo. Entonces la primera sería dar, ¿sí? Ahí sería dar alta a usuario, tabulador, consultar, no más, tabulador, actualizar, tabulador, dar baja a usuario, listar, ya listar se entiende que es armar informes de todo tipo. Y no sería nada más, no sería nada más lo que se hiciera acá. Bueno. Ahí, entonces ya tenemos esa parte. Entonces aquí simplemente vamos a alargarlo un poquito más y lo dejamos así como está. Entonces, dar alta a usuario, consultar, actualizar, dar baja a usuario y listar. Punto. ¿Y cómo llamamos esta lista? Entonces le vamos a poner lista menú. Y finalizar. Entonces, cuando tenemos esto acá, entonces esta lista del menú la voy a poner aquí, ahí, listo, y los voy a emparejar a través de organizar, a través de alinear, le digo izquierda, a través de tamaño y espacio, los ajusto al tamaño donde dice ajustar al más ancho, luego me voy a formato, luego le pongo color negro, luego lo resalto. Pero, entonces, como tal, esta lista la voy a poner con un color naranja. ¿Sí? Pero para resaltarlos un poquito más, entonces en el contorno de la forma, que es el que maneja los bordes, en donde hice el grosor de la línea, le voy a poner la primera, la segunda, le voy a poner la segunda, y le pongo el color negro. Es el color negro, se lo pongo, pero adicionalmente me voy a la pestaña diseño, me voy a hoja de propiedades, me remito a formato, me remito a efecto especial, abro y le digo sombreado y ya está. Bueno, entonces aquí ya tengo esto, entonces aquí simplemente alargo ahí, listo. Acá lo voy a reducir un poquito más para que queden 3 y 3, acá 3 y acá 3, y acá le dejamos una pizquita para que no quede tan grande, ahí está. Entonces ya tengo mi primer menú, entonces vamos a mirar cómo nos quedó, pero antes de eso hay una cosa muy importante, que este menú como nos quedó, tal vez aquí va a generar un orden, ¿sí? Aun cuando también podemos decir que el orden que se genere acá, vamos a mirar un momentico el cuadro lista cómo quedó. ¿Qué nombre quedó definido para el cuadro lista? Dice lista 5. Y en datos, ¿cómo quedó? En el orden quedó dar alta a usuario, ¿sí? Todo ahí quedó como está. Mira, aquí vamos a tocar y nos va a abrir el editor de elementos de lista y así, tal como lo vemos ahí, así como se ve así, va a presentarse. Eso es lo interesante de eso. Entonces, no estamos en ningún momento manejando tabla como lo hacíamos en el anterior proyecto. No estamos manejando tabla, simplemente lo estamos trabajando así de esa manera. Bueno. Entonces, si queremos así, lo dejamos en este tamaño, si no podemos acá también reducirlo un cuadrito más acá, y acá simplemente lo subimos un poquito más, buscando que quede tanto de acá como de acá, igual, y no hay problema. Entonces, ese oficialmente es el primer menú que corresponde al de los usuarios. Bueno, en cuanto a la parte de este cuadro que se encuentra aquí, cuando se abre no va a presentar ningún dato. ¿Por qué? Porque no se le está haciendo un llamado. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer el llamado? Vamos a ir así. Como es del formulario el que lo tiene que provocar, entonces tocamos el formulario
y le decimos hoja de propiedades, y en el tipo de la selección verificamos que dice la palabra formulario, y también acá en el cuadro lista dice formulario, entonces nos remitimos al evento. Entonces en el evento le decimos que cuando se vaya a abrir, cuando se vaya a cargar aquí, cuando se vaya a cargar, hacemos un clic ahí. En el momento en que se va a cargar, sale la instrucción private sub for raya piso load, abre paréntesis, cierra paréntesis, y en sub. Entonces, ahí lo que vamos a decir es que ese control llamado me.texto2, me.texto2, ¿sí? Punto value, va a tomar un valor, que es el valor de apellido. No más, ¿sí? Apellido. Entonces, en este momento, apellido lo que va a hacer es definir el contenido de su constante pública en ese control cuyo nombre es me.texto2.value, no más. Eso es todo lo que va a hacer. Cerramos entonces acá. No hemos aún definido datos importantes dentro de nuestro menú para poder resaltar todo lo que va a llevar este adentro, ¿sí? No ha tenido ningún momento eso. Entonces, así como tal, lo dejamos. Ahora vamos a cerrarlo y simplemente lo vamos a conectar donde debe quedar conectado. Entonces, FM menú usuarios va a quedar conectado en el ítem de usuarios. Clic derecho, guardar, clic derecho, aquí, clic derecho, cerrar. Entonces, ¿dónde debe quedar conectado? Vamos al panel principal, clic derecho y vista diseño. Entonces, aquí en usuarios va a quedar conectado. Entonces, aquí en el evento, cuando se le dice clic, ahí se genera el llamado a ese formulario. Entonces, ahí le decimos docmd.openfor, entre comillas, FM, menú, FM menú, usuarios, y comillas, no más. Y simplemente grabar y luego salir. Entonces ya queda conectado. Entonces cuando ya queda conectado, simplemente al momento de cargar y al momento de tomar usuarios, pues ahí va a salir nuestro módulo usuarios. Entonces observe cómo acá dice, desarrollado por la ingeniera Sandra Liliana Yaya, ¿sí? La ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, versión 2018.1.01. ¿Sí? Entonces, para que esta información que está aquí simplemente salga, pero que nadie la pueda modificar, entonces tenemos que hacerle algo muy particular a ese control que está ahí. Entonces, mucha atención. Vamos aquí a cerrar. Vamos aquí también a decirle clic derecho y cerrar. Vamos a volver otra vez a nuestro FM menú usuario. Ahí está. Clic derecho, vista diseño, y hagamos un pequeño detalle a este control. Entonces, acá, a este, simplemente en el formato, a nivel de esto, le vamos a decir que el color que vamos aquí a trabajar va a ser el transparente, ¿sí? Ahí está. El transparente, miremos a ver cómo nos quedó. Clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. No, todavía sigue ahí el color que es. Entonces, a ver, aquí, formato, dejémoslo acá, blanco, ok, si no, entonces lo dejamos simplemente en este mismo color, para que no haya problema. Bueno, entonces, este control, como es de ser así, pues va a tratar de ser modificado en algún momento, entonces por el diseño, por la hoja de propiedades, por el dato, en donde dice bloqueado. Le vamos a poner el término, sí, queda bloqueado. Entonces, el hecho es que cuando queda bloqueado, nadie lo puede cambiar. Vamos a mirar. Si yo aquí intento coger esto, intento borrar, dese cuenta que no lo puedo cambiar. O sea, ahí quedó. Y ya ahí estipulado. La ventaja es que el dato está incluido en un módulo y no hay manera de que nadie lo pueda cambiar, porque si yo lo cambio en el módulo, pues cambió absolutamente para todos los formularios. Esta es la gran ventaja que tiene esto, para todos los formularios cambió. Bueno, otra cosa interesante también es que aquí la lista menú sería también chévere que pudiera quedar esto centradito, ¿no? Entonces aquí que quedara esto centrado. No podemos centrar el contenido de la lista en ningún momento, ¿sí?
Aquí la lista se puede bajar un poquito para que no quede como tan pegado del otro. ¿Listo? Y este de acá se puede echar un poquito más abajo para que quede como más espacioso. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Bueno, entonces vamos a volver otra vez a activar nuestro panel principal. Ahí está. Entonces, nuestro panel principal, cuando toco usuarios, ya, llegó ahí. Entonces, en el momento en que llega ahí, ¿sí? En ese momento, si yo acá activo, puedo salir de acá, puedo entrar, salir, ¿sí? Tengo esta otra forma. Entonces, esta es una forma de manejar nuestros formularios, ¿sí? Y esta es otra forma de manejar el formulario. Este, obviamente, es el más usual que vamos a trabajar, en este caso, con esta aplicación. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es cuadrarle las personas, las mascotas, los servicios, los productos, la clínica, laboratorio, eventos, patrocinio. Entonces, cuando se trata de personas, pues estamos hablando de que tenemos que agregar personas. Entonces, rige igual, el mismo tema para este, rige igual para allá. Si trabajamos las mascotas estamos trabajando razas. Pero la raza es una cosa y ingresar la mascota que se está llegando a nuestro puesto que presta el servicio es otra, ¿no? Entonces, en razón a la mascota, sencillamente, el hecho de nuestra lista de tipos de mascotas es algo especial que lo vamos a incluir cuando estamos agregando la mascota, ¿sí? Ahí, para ese punto sucede, pero de pronto surge la pregunta, bueno, ¿y si yo voy a agregar una nueva mascota, por dónde la agrego? Vamos a ir muy puntualmente llegando a ese punto. El servicio, ingresar un servicio, consultar un servicio, actualizar un servicio, dar de baja un servicio y listar servicios. Pero eso es una cosa en función a los servicios. Y otra cosa es en darle operabilidad al servicio. Cuando hablamos de darle operabilidad al servicio, nos referimos ya a establecer concretamente el proceso contable del servicio, o sea, cuántos servicios estamos generando y hacer la consulta de los servicios que tenemos en ese momento fijos en la agenda, actualizarlos, dar de baja y listarlos, ¿sí? Entonces se viene a presentar varias fases interesantes aquí. Lo mismo va a pasar con los productos. Una cosa es agregar el producto y otra cosa es vender el producto o cotizar el producto o hacer una cuenta de cobro del producto. O simplemente manejar un comprobante de ingreso para el producto o manejar un comprobante de egreso para el producto. ¿Ve? Hay muchas cosas que se pueden hacer acá. Si vamos a hablar de la clínica, entonces la clínica es ingresar el servicio clínica, agendar el espacio para la parte de la clínica, consultar, actualizar, listar y dar de baja al servicio de clínica. Y si se trata de laboratorio, pues cuántas cosas en laboratorio vamos a incluir y después la operabilidad a nivel del laboratorio en función al servicio. Luego vienen los eventos y luego el patrocinio. Entonces, en función, casi todos van a tener el mismo menú, ¿sí? Todos tendrían el mismo menú, pero se abre una nueva función dentro de cada uno de esos menús ya correspondiente con otras cosas que se van a ir agregando a ese elemento. Bueno, entonces, vamos así. Como ya tenemos esta parte así, entonces, ahora, la tarea que viene es la siguiente. Vamos a copiar ese F-menú, vamos a decir FM-menú, ese FM menú usuario, vamos a copiarlo varias veces. Entonces vamos a crear el FM menú personas. Entonces hacemos una copia, pegamos. Entonces acá sencillamente borramos esto que dice copia de. Y aquí al final le ponemos, en vez de usuario, le ponemos personas. Le damos un enter. Entonces ya ahí tenemos simplemente que, pues ya tenemos el de personas. Vamos a hacer clic derecho, nuevamente pegar. Entonces viene acá otra vez y le ponemos el de mascotas. Ahí, mascotas. Luego viene el de pegar, viene el de servicios. Servicios.
y le quitamos esto. Luego viene el de viene el de productos. Productos, listo. Otra vez, clic derecho, pegar, luego viene el de clínica. Luego viene laboratorio. De esta manera, no nos estamos llenando de tanto menú, ¿sí? De tanta tabla, por ejemplo. Son más corticas las tablas. Y más bien si tenemos de pronto los formularios correspondientes a lo que requerimos. Entonces acá, menú, eventos. Los eventos es todo lo que tiene que ver con las carreras, con las caminatas, senderismo, el bayoring, el pooling. Bueno, hay diferentes cosas interesantes que se pueden trabajar acá. Y por último está el patrocinio. Patrocinio es cuando nosotros encontramos un patrocinador que nos va a pagar por poder publicitar su producto a través de nuestra empresa veterinaria, al establecimiento veterinario, la que fuera. Entonces ya tenemos todo eso aquí montado. Entonces todo lo que tenemos que hacer ahora es simplemente conectarlos en nuestro respectivo formulario. Pero antes de conectarlos, entonces nos toca simplemente cambiarle los detalles, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos ahora aquí a trabajar personas, clic derecho, vista diseño. Entonces, muy sencillo, acá en vez de usuarios le ponemos personas y acá dejamos todo tal cual como está y no le ponemos más. Pero entonces acá, en este punto que está aquí, en formato, aquí en vez de usuario le ponemos personas. ¿Listo? Y no más. Demás, todo igualito como, o sea, todo lo demás, no hay nada que arreglar aquí. Cerramos acá. Vamos a mascotas. Vista diseño. Entonces acá. ¿Sí ve cómo es de más fácil la cosa? Entonces, son muy poquitas las cosas que tenemos que cuadrar, entonces vamos a trabajar mucho más rápido. ¿Ve? Ahí está. Listo, guardamos y cerramos. Bueno, vamos aquí a introducir acá mascotas, después viene los que son servicios. Entonces acá ponemos servicios y acá el módulo es de servicios. Listo. Guardamos, cerramos. Luego venimos a tomar productos. Clic derecho, vista diseño. Productos. Y acá, entonces, agregamos productos. Esto es otra cosa que usted también la tiene que hacer. Esa es otra tarea. Entonces ya tiene varias tareas acá para realizar. Vamos a clínica. Clínica, clínica. Y luego viene el laboratorio. Laboratorio, laboratorio, listo, guardamos y cerramos. Luego viene eventos. Y acá, módulo, eventos. Luego viene patrocinio. Y ahí ya
prácticamente termina nuestro procedimiento, o sea, termina ahí nuestra labor. Patrocinio. Y acá el módulo entonces sería patrocinio. Lo interesante de todo es que estamos trabajando con una constante pública y ustedes se dan cuenta que la constante pública en todos los formularios está cargada. Entonces se vuelve tan interesante porque mire que no tenemos sino que una sola vez escribir algo y en todos varió, en todos varió. Bueno, vamos a mirar ahora por último. Yo sé que hay una cosa que me quedó pendiente por traer, pero no se preocupe. Entonces vamos a conectar eso. Entonces, aquí a partir del panel principal, vamos a la vista del diseño. Entonces, ya tenemos usuario, ya tenemos procesos, vamos a ir aquí a personas. ¿Sí? Entonces, ok, acá en la hoja de propiedades en eventos, entonces ahí simplemente le vamos a decir que aquí sería docmd.openfor. Entre comillas, FM, menú, personas y listo. ¿Sí? Luego viene mascotas. docmd.openfor, entre comillas, FM, menú, mascotas. Listo. Luego viene servicios. Entonces, docmd openfor, entre comillas, fm menú, servicios. Luego viene producto. Entonces, docmd openfor, entre comillas, fm menú, productos. Productos, ¿sí? Luego viene aquí, bajamos aquí un momentico, acá, clínica. Entonces, ya vamos acá, docmd openfor, entre comillas, fm menú, clínica. Clínica. Ajá. Luego viene el laboratorio. docmd.openfor, entre comillas, FM, menú, laboratorio. Listo. Después viene eventos. Entonces, docmd.openfor, entre comillas, FM, menú, eventos. Y por último, patrocinio. Entonces, ya hasta aquí esta parte, ya tenemos la mayor parte conectada. Entonces, acá decimos docmd.openfor, entre comillas, FM, menú, patrocinio. Buah. Entonces, una vez que ya esto está cuadrado todo, hacemos un clic derecho, decimos guardar, cerrar. Entonces, entramos a nuestro panel principal. Entonces, cuando entramos a usuarios, vamos a mirar, aquí dice dar alta a usuario. Entonces, esta palabra que dice dar alta a usuario y dar baja a usuario es un término que lo tenemos que cambiar, ¿correcto? Y lo tenemos que cambiar en todos los, en todos los menús, ¿ok? Buah. Procesos, lo que ya tenemos acá, personas, entonces dése cuenta que aquí personas tiene que cambiar, ¿no? Mascotas, igual, servicios, productos, clínica, laboratorio, eventos, patrocinio, ok. Entonces, esto significa que para cambiarlo, pues va a ser muy sencillo. Simplemente volvemos a llamar otra vez a FM menú y simplemente cada uno de ellos lo vamos cambiando, ¿sí? En el sentido de que cuando se trata de la clínica,
Entonces, dar alta a, eso puede ser al servicio por la parte de clínica, ¿correcto? O podríamos también decir dar alta a determinada clínica. O sea, yo pienso que aquí sería más dar de alta al servicio que tiene que ver con la clínica. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es esto. En donde dice hoja de propiedades, donde dice datos, donde dice origen de la fila, paramos y simplemente la palabra usuario se retira y la palabra dar baja a usuario, entonces usuario se retira, no le hacemos nada más. Y eso mismo lo vamos a hacer para todos, entendiendo pues la comprensión del término de que dependiendo de lo que estamos haciendo, pues así mismo va a ser. Entonces, por ejemplo, para eventos, hacemos acá la misma historia. Vamos acá, tocamos aquí, quitamos aquí usuario, acá también, y grabamos, cerramos, vamos para laboratorio, vamos aquí al cuadro lista, usuario, se lo quitamos y le damos aceptar, guardar. Cerramos, vamos a mascotas, entonces tomamos, entonces acá, quitamos eso también, guardamos, cerramos, vamos a patrocinio, hacemos la misma historia, y ya listo, ahí está. Específicamente, lo interesante de todo esto es que en un momento determinado surge la situación de que, dependiendo de la veterinaria que estamos trabajando, hay veterinarias que pueden tener personal selecto para cada labor. Entonces, pues no siempre todo el mundo va a entrar a todo, ¿no? Sino que ya particularmente uno como que define a dónde va a entrar la persona específicamente. Entonces, en algún momento, entrar al panel principal, no van a entrar todos, sino ciertas personas, ¿no? Hay personas que pueden entrar a todo el panel, pero netamente de pronto al plano de consultar, pero de pronto dos o una persona solamente entrará a todo, pues cuando se trata de administrarlo todo, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo una persona está trabajando con servicios, pues no, se entiende que no va a entrar a usuarios, ¿no? Porque para eso habrá alguien que haga esa labor, ¿sí? Si una persona está trabajando con personas, por ejemplo, de pronto hay una persona que se encarga de hacer todo lo que es el proceso de las personas, entonces solamente esa persona entrará a ese menú, más no tendrá que entrar al panel principal, ¿ve? Entonces, todo se define ahí, o sea, va mirándose, por eso lo importante de acá, las directrices son muy importantes, la manera, la parte instructiva que nos da la persona que oficialmente nos contrata, ¿no? Bueno, ya está aquí, entonces, usuarios, servicios, productos, personas, patrocinio, mascotas, laboratorio, eventos, clínica, bueno, entonces ya está todo ahí. Entonces, en un momento determinado, cuando entramos al panel principal, entonces ya, entrar a usuarios, ahí nos da. Bueno, ese simplemente va a tener la palabra usuario, ¿no? Pero cuando nosotros cerramos procesos, cuando entramos a procesos, entonces estamos entrando a este punto, pero cuando entramos a personas, de aquí dice dar alta a personas, dar baja a personas, actualizar personas, consultar personas, listar personas, ¿sí? Entonces no nos estamos confundiendo en ningún momento, porque depende qué está diciendo acá. Y la misma ventana lo dice, módulo servicios, ¿sí? Todo está figurado de una manera que no tiene por qué la persona decir, hombre, me perdí. Y cuando usted está haciendo su manual de funcionamiento, pues así las pantallitas como van saliendo, así va a quedar su manual. Entonces usted no tiene ningún problema de que, ay, espérate, porque ese no era. Entonces ahí está. Bueno, mis amigos, hasta aquí llego a este video. Llegamos al final de este video. Número 17. Número 17. ¿Sí? Video número 17. Ok. Entonces, esta fue la entrega número 8. La entrega número 8 de nuestro video
número 17, ¿sí? Aquí, yo aquí tengo la lista de los videos, de todos los videos que hemos emitido, ahí lo tengo. Entonces está la entrega número 8 de nuestro video número 17, que fue locucionado por la ingeniera Sandra Liliana Yaya Bulches, quien estuvo aquí cordialmente atendiéndoles a ustedes en este rato, en este espacio, dándoles la ilustración correspondiente a todo lo que tiene que ver con el efecto del proceso, construcción de la maqueta. Esperen la próxima entrega, va a estar muy interesante también. Entonces, agradezco sus comentarios, agradezco su like, agradezco el que se puedan suscribir y puedan, si lo disfrutaron y les gustó, compártanlo con sus conocidos, con su familia, con sus amigos, con sus contactos en sus redes sociales, donde se pueda, viralícenlo, porque el hecho es que si ustedes le ayudan a la gente a conocer este material, no solamente me ayudan a mí, sino miren toda la cantidad de gente que ustedes podrían estar ayudando. Yo no les pido que sean los salvadores del mundo, pero por lo menos yo no recibo mucho pago de esto, pero algo en lo que usted me puede aportar a mi trabajo, en la manera como usted me puede colaborar en mi trabajo, es ayudándome a viralizar, es ayudándome a proporcionar ese compartir en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea que se pueda, viralícelo. Si a usted le anima querer hacer esa parte para la labor mía, que en algo me beneficia. Por otra parte, las personas que tienen empresa, si usted es un administrador y está en este momento necesitando talento humano, expertos en AXE, que tengan conocimientos en esta labor, yo estoy disponible para poderles colaborar a ustedes. No siempre es necesario estar presencialmente. Yo puedo también trabajar de manera remota. Puedo trabajar con herramientas como Skype, como TeamViewer. Y con TeamViewer, mucho mejor, porque podemos interactuar allá y acá. Si es por el efecto de, bueno, ¿y cómo hago yo para recibir toda mi información? Porque, bueno, usted lo hace, pero ¿qué? ¿Usted se queda con la información? Jamás me quedo con la información, porque yo tengo la manera de poder entregarle a usted todo el producto digital de esto que se desarrolla aquí. Se lo puedo suministrar por medio de sitios como Mega, porque allá en Mega, con una cuentica que se hace a través de tener una cuenta con Gmail o con Hotmail, usted hace ya su cuenta de Mega. Y a través de Mega, usted simplemente sube la información que es la base de datos relacional BetProject. Sube los videos. Sube material en PDF relacionado con BetProject. Las listas, todo lo que se necesita, todo yo lo suministro a través de Mega. En el menor tiempo posible. En la parte que corresponde al pago, usted simplemente se acerca a cualquier oficina de Western Union y deposita el valor correspondiente a lo que se solicita acá, que es algo que yo solamente lo emito por el correo electrónico. Cuando usted me quiera a mí vincular en su empresa, en su negocio, en su proyecto, entonces usted me envía un correo a mi buzón de correo, que usted para eso simplemente estaciónese en la web docencial www.infoyayate.ga. Allá usted llega y le dice regístrese. Entonces escribe su nombre completo, correo electrónico, el asunto, el cuerpo del mensaje, lo que me quiera contar, y a vuelta yo le estaré a usted enviando la respuesta inmediatamente con función a lo que usted me está pidiendo. El precio que yo pido no es tampoco una cosa exagerada. Yo pido lo justo, pero tampoco le digo a usted que trabajo por un mínimo. ¿Por qué? Pues uno tiene conocimiento, ¿ve? Pero por lo menos lo que se va a hacer, se hace y se busca hacer bien. Y lo mejor de todo, que le estoy haciendo su aplicación y le puedo generar también instructivos explicativos de cómo funciona. Le puedo dar demos para que usted pueda practicar, para que pueda ejercitar, para que pueda hacer dinámica. Así que realmente son muchas cosas interesantes que yo le puedo a usted facilitar para que usted nunca se quede por allá como que, ¡ay, me engañaron! ¡Ay, me sacaron el dinero! No.
Ahora, no peleamos por cuestiones de programación, porque usted puede programar a su manera, pero yo programo a la mía. Y de pronto la suya puede ser un tanto diferente a la mía. Lo que sí le puedo decir es que simplemente en este momento yo estoy trabajando en un lenguaje que es el Visual Basic. Trabajo con una aplicación ofimática que es Microsoft Access. ¿Qué versión? 2013. Pero no quiere decir que porque trabajo en la versión 2013 no pueda trabajar esto en 2010, ¿sí? Que esto se puede correr en 2010 también, o se puede correr en 2016. Tal vez de pronto algunas cosas nuevas que se hacen acá no se pueden correr en 2007, y para esa razón usted tendría que echarle un poquito de entrada, avanzar a una versión más, por ejemplo, como la 2010. Si usted me dice, no, que yo estoy trabajando en la versión 2003, bueno, ya le toca entonces que eche abajo un poquito, pero es que eso ya hay varias cosas, porque es que de brinco a brinco, entre versión y versión, muchas cosas van cambiando. Y a eso realmente son tantas cosas acá, entonces, por la misma razón, importante la lista de las directrices que usted, señor administrador o propietario o funcionario o empleado, dicte desde un correo electrónico. Directrices son instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que usted quiere que yo le siga para construir su aplicativo? ¿Cómo funciona su veterinaria? Porque su veterinaria de pronto tiene ciertos grados, pero de pronto no tiene este módulo y este y este. Bueno, pero sencillamente la idea es que muchas veces en las empresas uno inicia con poco, ¿no es cierto? Pero uno no se pone a visionar que tal vez en el futuro usted podría llegar a tener algo muy grande y esto que estamos aquí aplicando es para algo macro, algo grande, no es para algo micro ni mediano. Entonces, por eso, de ahí las pautas que yo establezco para que usted se ciñe con función a ellas y en función a ellas usted pueda trabajar, no más. Bueno, mis amigos, entonces así queda la cosa. Entonces, el que necesite que le asista, que le oriente, que le asesore de manera remota, entonces, muy práctico, usted me escribe un correo electrónico diciéndome todas las pautas. ¿Y qué quiere que yo le haga? ¿Cómo quiere que vinculemos esta relación comercialmente entre usted y mi persona? Y empezamos. Yo aquí estoy a la espera de empezar inmediatamente. Si usted me dice, Sandra Liliana, quiero que empiece mañana, mañana mismo empezamos. ¿Sí? No debe existir el problema de que es que a veces la gente dice, es que yo necesito una persona presencial. Oh, hombre, estamos en la era en que la parte de la tecnología ha avanzado tanto que ya casi que ni la presencia se requiere, ¿sí? Lo importante sí, hay una cosa que realmente marca principio y es la acreditación del servicio, pero mi acreditación de servicio está completamente, ¿cómo le digo yo? Más que tratada, lo está, porque el hecho de tener más de 1.550 personas tratando aquí en YouTube, el hecho de tener 749 videos acá, el hecho de tener una web esencial con todo el registro de la información, todo el repositorio, es más que suficiente evidencia de que la persona que quiera tratar conmigo no va a perder, porque yo ya tengo una acreditación, yo ya soy una persona pública que no puedo desviarme a hacer las cosas mal, porque pues el fenómeno es que por las redes sociales me castigarían. ¿Sí? Y eso sí duele mucho porque una persona cuando hablan mal de ella por las redes sociales le pueden destrozar la vida en un santiamén. Yo no quiero que me pase eso a mí. Por esa razón trato de obrar lo mejor que pueda. Por eso siembro lo mejor que yo pueda para que simplemente cuando venga el lugar de mi cosecha pueda recibirla perfectamente sin ningún inconveniente. Bueno, mis amigos, los dejo y les deseo que de aquí en el futuro ustedes tengan brillantes ideas, más creatividad, más fluidez y más toma de decisión consciente en sus vidas con todo lo que ustedes vayan a hacer. Nos vemos en el próximo video. Esperen el próximo video que va a estar súper bueno. Muchas gracias y hasta pronto. Created using Powtoon.